la palabra el tres diputados del Grupo de Ciudadanos al señor José, Marí, José María Espejo. Muchas gracias, presidente, honorable consellera, miembros de la mesa, diputados, miembros de la comisión y diputadas y demás personas representantes de las asociaciones y entidades que están hoy presentes en primer lugar y más allá de las discrepancias eh, de planteamiento que podamos tener y seguro vamos a tener que usted misma ya lo ha reconocido al inicio de su intervención deseo felicitarla por su nombramiento para dirigir el, el departamento que yo creo que para mi grupo parlamentario y para todos es eh, en el contexto de la durísima crisis actual que estamos padeciendo eh, es fundamental como decía para garantizar que eh, la desigualdad social contra la que debemos luchar en todos los, los ámbitos laboral, educativo, sanitario y otros, no se convierta en, en estos momentos en verdadera exclusión social o en riesgo cierto de exclusión social, como lamentablemente parece que está sucediendo en algunos colectivos, especialmente a tenor de diversos, de diversos datos. Valorando ya su intervención, señora Munté, creo que es importante y de hecho creo para mi grupo al menos es lo fundamental. Eh, resaltar que ha venido usted aquí a informar de los objetivos y de las actuaciones que impulsará su departamento sin que tengamos ni siquiera el proyecto de presupuestos de la Generalitat para el presente ejercicio. Y esto pues es evidente que hace prácticamente imposible valorar con rigor sus afirmaciones eh, sobre las acciones que pretende llevar a cabo. Porque yo creo que prácticamente todos los grupos que estamos eh, Estamos aquí, podríamos compartir la totalidad de las iniciativas con algunos matices que usted ha mencionado. Pero lo cierto es que estas iniciativas pueden quedarse en no más que un brindis al sol si los recursos que al final se destinan a las mismas son insuficientes o, como por desgracia ya ha sucedido en ocasiones, son directamente irrisorios. Y también es cierto que nos ha anunciado el señor Masculel que los presupuestos de este año serán de subsistencia. Bueno, esto es lógico que los presupuestos eh, tengan estas restricciones, pero es aquí donde entendemos que se debe hablar de prioridades en la acción del, del Gobierno, porque, como usted sabe, mucho mejor que yo, consellera, gobernar consiste precisamente y además lo ha dicho usted antes en su intervención precisamente en establecer prioridades y en gestionar esas prioridades. ¿Dónde podemos acudir, aparte de en su intervención? Para encontrar las prioridades, las prioridades que ha establecido su gobierno y, por tanto, su departamento. Bueno, pues si hemos de hacer caso al acuerdo, al acuerdo suscrito entre, entre convergencia y unión y la formación que da apoyo al gobierno esquerra republicana de Cataluña, el gobierno tiene en esta, en esta legislatura concretamente 60, 60 prioridades, algunas de las cuales efectivamente ha hecho usted referencia en su intervención. De esas 60 prioridades, lo primero que sorprende a mi grupo parlamentario uh, es que las únicas ocho que son de carácter netamente social, netamente social se encuentran prácticamente, eh, diría yo, relegadas a casi el final de la lista. Pero bueno, también es cierto que nos sorprende menos esta cuestión cuando el, el propio acuerdo de Gobierno pues, se denomina también muy clarificadoramente Acuerdo para la Transición Nacional. Este es, este es el título del acuerdo, no es, no es un acuerdo uh, que se denomine de otra manera. ¿no? Y lo que destilan sus páginas, pues a nuestro juicio no es precisamente una muestra muy clara de sensibilidad por la situación crítica que están atravesando muchos ciudadanos catalanes. También esto se ha visto uh, en la intervención uh, de algunos representantes de otras formaciones que parece que ponen en el mismo uh, nivel. A la lucha contra la pobreza, por ejemplo, y el Estado propio. ¿no? Para nosotros, eh, que lo hemos defendido, eh, es clara nuestra posición en este sentido, que las prioridades son muy otras. Bueno, seguimos hablando de prioridades, consellera. Yo, eh, desde luego, ya a la que le pongo de manifiesto que compartimos sin ningún tipo de reserva y en la que me centraré, de hecho, y, y la compartimos como número uno aunque es la número 31 en este acuerdo al que me refería, es la de la lucha contra la pobreza. Eh, consellera, eh, en Cataluña se han dicho varias cifras, pero el 30% de la población es pobre. Y esto no me lo he inventado yo. Son datos de un informe de la Diputación de Barcelona, de un reciente informe de la Diputación de Barcelona. Ocho puntos por encima de la media europea. Esto es un dato sin paliativos y significa que ni más ni menos que 2.200.000 personas son pobres en Cataluña. 2.200.000 personas. Uno de cada tres catalanes es pobre. Yo, sinceramente, creo que a estas personas no les interesa prioritariamente la construcción y la transición nacional que han pactado ustedes y Esquerra Republicana de Cataluña, sino la aplicación justa de los recursos disponibles a la solución de sus necesidades. De su intervención, consellera, sinceramente no me queda claro ni qué recursos habrá disponibles para atender a esas personas, ni si la aplicación de esos recursos será realmente justa. Lo que sí tenemos claro es que en los presupuestos de 2012, que como usted misma ha dicho y es evidente, actualmente tenemos prorrogados, mientras se destinan casi 400 millones de euros a sufragar medios de comunicación social públicos y también a subvencionar a eh, los que podríamos denominar medios de comunicación eh, social concertados, el presupuesto total en lucha contra la pobreza, de estos presupuestos actualmente co prorrogados, como digo, apenas supera esos mismos 400 millones de euros. Y dentro de esto, la partida de la renta mínima de inserción a la que se han referido otros grupos, y yo comparto con esos grupos la importancia de esta cuestión, es de 100 millones de euros, eh, que, por cierto, se agotó eh, bastante antes de finalizar el ejercicio por no hablar del desastre, por todos conocido, incluso mejor que por mí, porque soy nuevo en esta Cámara, uh, del desastre de gestión que supuso este asunto en la, en la legislatura pasada, quedando uh, miles de solicitudes a día de hoy pendientes de tramitación. En este sentido, yo ya le lanzo una, una, una propuesta uh, que espero que compartan algunos de los grupos parlamentarios. Uh, concretamente espero que lo haga la Esquerra Republicana de Cataluña, porque ya lo solicitó en, en su momento, uh, cuando no daba apoyo al Gobierno, que le proponemos que inste al señor Masculel a que en los presupuestos uh, del presente ejercicio, cuando Dios quiera que sea pronto, se presenten, uh, la partida destinada a la renta mínima de inserción sea una partida abierta, que pueda asignar recursos en función de las, necesidad de las necesidades y del de número de beneficiarios. Eh, potenciales. Asimismo, eh, también quería ponerle de manifiesto, que usted ya lo sabe, porque también se lo han recordado aquí otros, otros diputados, el reciente informe del sindic de Greullas sobre la pobreza específicamente infantil. Eh, este informe ponía de manifiesto un dato mm, revelador y muy triste, y es que Cataluña tiene uno de los niveles más bajos de gasto en protección social. Destinando un 17,8% de su PIB, lo que supone tres puntos por debajo de la media estatal de la media estatal y más de ocho puntos por debajo de la media europea. Además, presentando, según el propio SINDIC de Greuyes, unos niveles eh, muy bajos de eficacia este eh, gasto social. También en el ámbito específico eh, de la pobreza infantil. No solo el síndic, sino entidades como la propia Cruz Roja, han señalado la gravísima situación existente, indicando datos muy claros y muy concisos a este respecto, como que el 77% de las familias atendidas en riesgo de exclusión, con hijos de entre 3 y 12 años, no disponen siquiera de los recursos necesarios para cubrir los gastos básicos de escolarización, tales como libros, ropa o alimentación. Pues bien, planteando así la situación y en, esta, en este contexto de cosas, uh, es en, esta, en este aspecto, en el de los recursos destinados y su distribución, en el que entendemos uh, debe mostrarse más uh, firme uh, su departamento, uh, consellera. Lo que pasa, que vuelvo a repetir, no tenemos datos al respecto y por lo tanto nada podemos tampoco valorar. Es un poco una comparecencia que está muy bien. Eh, vuelvo a repetir, todos podemos compartir eh, con pocos matices eh, las líneas, pero sin saber los recursos que se van a destinar, es, es, es un brindis al sol. Una cosa que sí que me gustaría preguntarle, señora consellera, porque tampoco lo sabemos, o al menos yo no lo sé, y es el nivel de ejecución del presupuesto del Departamento al finalizar el ejercicio 2012. Porque efectivamente una cosa es el presupuesto y otra es el nivel de ejecución. Por ahí también se pueden practicar eh, recortes y no sabemos si eh, se ha recortado ¿no? en este sentido. Valoramos positivamente el documento de bases del Pacto contra la Pobreza la que, al que se ha referido. Uh, la propuesta que ha hecho uh, a todos los grupos parlamentarios para uh, trabajo conjunto sobre el pacto por la infancia y demás medidas que ha, que ha propuesto. Pero vuelvo a ser pesado en este sentido, ¿con qué recursos lo vamos a hacer? Uh, en definitiva, lo que mi grupo entiende es que si los datos que no solo yo, sino el resto de grupos parlamentarios han puesto aquí de manifiesto, muestran que el número de personas en riesgo de exclusión social o potencialmente beneficiarias de algún tipo uh, de ayuda o prestación social aumenta, las partidas presupuestarias en estas materias no deben en ningún caso disminuir. Y ni siquiera me serviría en este, en este aspecto que me dijera que quedasen congeladas, porque si todos también estamos de acuerdo en que en un momento de crisis como este, eh, y como es lógico, hay más beneficiarios potenciales de las políticas sociales y la inversión en estas políticas se congela, es evidente que también se está produciendo un recorte, se mire por donde se mire. Aquí, en este punto, me gustaría repetirle una frase suya que dijo tras asistir al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Gestión de la Dependencia, que su departamento como publicó precisamente como titular de prensa. Y es la siguiente. ...es inexplicable que en los momentos que vivimos... ...el Estado se si retallando... ...en el ámbito del los servicios sociales... ...y yo estoy de acuerdo con usted... ...en esta afirmación, consellera ...pero me gustaría ver, a ver qué hace usted... ...en el ámbito de su responsabilidad... ...en el ámbito de su gestión departamental... ...porque en los últimos dos años... ...como también se ha recordado aquí... ...en aquellos momentos que vivimos... ...el departamento que ahora usted dirige... ...ha recortado un 11% el gasto en servicios sociales... ...por lo que hemos visto... Y por desgracia, al menos eh, para mí, parece que usted va a intentar no hacerse responsable de nada y echarle la culpa de todos los males a los demonios creados por el nacionalismo en el marco del, eh, del, eh, del acuerdo que tienen ustedes suscrito con Esquerra Republicana de Cataluña. El Estado Madrid, el Gobierno Central, el techo de déficit de impuesto, las invasiones competenciales, creo que ese va a ser la línea de eh, su respuesta en... en, en en esta comisión cuando se hable de recortes, por desgracia. En este sentido van ya además varias manifestaciones antes incluso de esta comisión y lo hemos visto que en esta también. Eh, tampoco voy a negar que efectivamente la Administración Central, gobernada por el PP, eh, tiene su parte muy importante de responsabilidad en tanto en cuanto ha incumplido prácticamente el 100% de su programa social y muy especialmente aquello que se refiere a los pensionistas. En cualquier caso, señora Muntea, las personas a las que hay que atender estas excusas que ustedes ponen no les valen, porque es la Generalitat quien decide dónde destina los recursos que tienen, sean más o sean menos, si a mantener delegaciones en el exterior o a aumentar la dotación de la renta mínima de inserción, si a dar subvenciones a medios de comunicación privados o empresas mercantiles del sector cultural o a pagar los retrasos del tercer sector. Tercer sector, al que también se han referido como es lógico, por otra parte, el resto de grupos parlamentarios, porque no se puede dejar de reconocer la labor que han llevado a cabo las entidades del tercer sector social, que en gran medida suplen las carencias o ineficiencias de la propia Administración. Y por eso es inaceptable, consellera, que estas entidades tengan que financiar a la Administración, como están haciendo, prestando los servicios comprometidos, mientras tienen que afrontar graves, gravísimos retrasos en los pagos por parte de la Generalitat. Y recientemente usted ha afirmado que ni siquiera sabe cuándo les pagará. Además, respecto a estas entidades que juegan un papel imprescindible en la erradicación de la desigualdad y en la cohesión social, también se han producido durante la anterior legislatura gravísimos recortes, tanto de forma directa en lo que se refiere al soporte para planes sociales, como también de manera indirecta mediante la priorización, a esto también se han referido algunos de los grupos parlamentarios, de la valoración económica por encima de la técnica y social en los contratos públicos de servicios de atención a las personas. Le queremos pedir por ello desde nuestro grupo que atienda las reivindicaciones en este sentido de la tabla del tercer sector social para que los concursos públicos de servicios sociales no se conviertan en auténticas subastas en las que prime sobre todos los demás conceptos la oferta económica. Lo importante, sin duda, es la calidad asistencial. Se han de tener en, cuesta, en cuenta los costes, por supuesto, pero gobernar es también administrar los escasos recursos que hay. Y en momentos de crisis se ha de priorizar la ayuda a los más desprotegidos. Estas entidades a las que me refiero ofrecen asistencia y prestaciones sociales a todos los colectivos destinatarios de las políticas de su departamento, que son precisamente los más vulnerables. Y me referiré a ellos en mi turno de réplica. Gracias, presidente. Moltes gràcies, diputat.